Buenos días, muy buenos días. Ahora sí que las campanas de la iglesia nos anuncian que son las 7 de la mañana de este lunes 22 de agosto del 2016. Saludo como siempre y con mucho gusto a mis compañeros y queridos amigos, don Efrén Méndez Aguilar. Buenos días ya, repuestito, y nuestro fiel y siempre sensacional poeta urbano, don Octavio Castillo Mendoza. Muy buenos días. Así como a toda la gente que nos ve aquí en Tamazunchale, la región. Un abrazo fraternal a los amigos de la Naranjera Matlapa, del pueblo mágico de Gilitla, allá por el Pozo Encantado, Tamán, Chapulhuacanito, y aquí en Tamazunchale, todos sus barrios, de manera súper especial a todos aquellos que, aprovechando la magia del internet, nos ven y nos escuchan en diferentes partes de la República Mexicana, sin lugar a dudas en la Unión Americana y otros lares del mundo donde afortunadamente llega nuestra señal. Recordarles que Tamas TV, como siempre, muy tempranito se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios ubicados aquí en la avenida Morelos número 6 del populoso barrio del Carmen, Tamazunchale, San Luis Potosí, la Sultana de la Huasteca, y estamos repitiendo nuestra programación en distintos horarios para su mayor comodidad. Pues esta mañana, abriendo ahí las puertas de nuestras oficinas, vimos pues ese bullicio, el palpitar, el trinar de las voces de los jóvenes, de los estudiantes, que tomando los micros, las camionetas, hasta los triciclos, dice nuestro querido poeta urbano, pero sobre todo transitar por unas calles que limpias, pero limpias gracias a nuestro Padre, el Creador, que con esta lluvia pues lleva todo, una limpieza total, despejó las áreas, y eso hace que pues el inicio de las clases se vea bastante prometedor, porque si hay limpieza en una ciudad, pues debe haber limpieza también en el corazón de todos los tamazunchalenses. Pues iniciamos, sin más preámbulos, don Efrén Méndez Aguilar, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, bien, claro que debo estar bien. Estoy aquí muy, muy temprano, como cada lunes, miércoles y viernes, darle gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí este día. Mañana no sabemos qué pase, pero por lo pronto hoy aquí estamos para pues informar, poner al tanto a la ciudadanía de lo que sucede, la crítica, el análisis, y dar a conocer lo que se vive en nuestro Tamazunchale y los municipios que son nuestros vecinos. Y como siempre, darle gracias a la gente que está allá en Chapulhuacanito, en Tamán, aquí en la cabecera, y en Matlapa, allá con los amigos de Matlapa y en el pueblo mágico de Gilitla, que pues también esperemos que les haya caído la bendita lluvia. Fue una bendición, la verdad, que haya llegado el agua. Entonces, gracias a todos ellos, gracias a la gente que está fuera del estado y gracias a la gente que está fuera del país también por sintonizarnos, ahora sí que echarnos la mano al estar al pendiente, porque como siempre lo he dicho, sin ellos pues no seríamos nadie. Entonces, un saludo a todos, y aquí estamos con la línea de que no hay línea. Pues nuestro querido poeta urbano Octavio Castillo, terminaron los Juegos Olímpicos allá en Brasil, pero inician ahora sí las actividades de las escuelas, un nuevo ciclo escolar. Sin duda alguna, dentro de unos cuantos minutos estaremos ahí en el centro con el ingeniero José Sánchez Lara, titular de la URCE, y el edil Valdemar Horta López, dando el banderazo de salida para estos cientos y cientos de alumnos huastecos y alumnos potosinos que regresan con todo el ánimo del mundo a seguir preparándose para buscar un mejor futuro. Buenos días, Tabo Castillo. Buenos días, caminito a la escuela, dicen, ¿no? Apurándose a llegar. Vimos en la mañana muy temprano ya el movimiento, y pues los angelitos que regresan a sus aulas, lo que les da la vitalidad y el entusiasmo a esta ciudad y a esta región en general, ¿no? Porque como bien dices, Jaime, es increíble la cantidad de movimiento que se genera desde primeras horas del día,
de alumnos, papás y maestros que se apuran a cumplir con una de las encomiendas pues más productivas y más esperanzadoras que hay, como es el tener educación, impartir educación. Y veía algunas de las cifras. ¿Saben cuánto gasta quincenalmente el país en nada más en la pura nómina de los maestros? Gasta casi 20 mil millones de pesos quincenales. Y uno se pone a temblar y dice uno, ¡ay caramba! Pues es una inversión increíble, pero ojalá todo ese recurso realmente llegara a los maestros y a las escuelas y a las aulas y para el mejoramiento y desarrollo formativo de los alumnos. Pero no vamos a empezar a echarle piedritas al hígado y mandar una cordial felicitación a los padres de familia, que todavía el día de ayer los vi muy atareados por ahí buscando, haciendo compras de última hora de los útiles escolares, y pues las calles y los negocios tuvieron un repunte pues, a raíz de esto que ya es parte de nuestra vida cotidiana. Y un saludo antes que otra cosa a un joven de allá de Gilitla, a Raúl Trejo, de ahí de Aguacatlán. Él obtuvo una beca para continuar con sus estudios superiores de posgrado ahí en Alemania, y precisamente el día de hoy sale. Pero la felicitación y el reconocimiento no es tanto por el logro que tuvo este joven, que pues en una de las especialidades de más vanguardia como es la nanotecnología, es decir, tecnología a nivel microscópico que tiene mucho, mucho futuro y muchas perspectivas en sus aplicaciones, sino porque el ayuntamiento de Gilitla sabiamente le otorgó los recursos necesarios para que pudiera hacer esta residencia y trasladarse hasta ese país tan lejano. Ojalá este ejemplo que da Javier Pacheco, presidente municipal de Gilitla, prospere en los demás municipios de la Huasteca y sirva como un aliciente para todos los alumnos y gentes brillantes que sin lugar a dudas existen en cada uno de los rincones de nuestra región y de nuestra querida Huasteca. Felicidades a Raúl, que se va a Alemania, ni más ni menos a especializarse en nanotecnología, que es una de las ramas más importantes y de más vanguardia que hay en materia científica. Le sale el corazón gilitlense a nuestro querido poeta urbano Davo Castillo. Una palomita más para Javier Pacheco y su equipo. También un saludo para el licenciado Benjamín Luna Osejo, que el día de ayer tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Es el titular de vivienda ahí en el Pueblo Mágico, conformado por un equipo de jóvenes que están ahí trabajando, obviamente muy institucionales, casi siempre que se les entrevista inmediatamente. Reconocen la obra de Javier Pacheco, a pesar de dígase lo que se diga, pues ahí Gilitla sigue repuntando, incluso pues hemos sido testigos que en esta temporada no cabe un alfiler en cuanto a restaurantes, hoteles, y esto hace que independientemente la gente busque otras opciones como Matlapa, como Astla, como Tamazunchale, pero siempre atraídos por estos lugares paradisíacos que se encuentran ahí en el Pueblo Mágico de Gilitla. Pero vamos a retomar un poquito lo que dice Tavo Castillo acerca de las compras de pánico que se dan en estos días. Sábado y domingo literalmente era difícil tener acceso a las papelerías, a las zapaterías, a las tiendas que venden uniformes, porque como buenos mexicanos casi siempre todo dejamos al final. Fuimos testigos, porque ahora ya como abuelos también nos tocó la tarea de estar por ahí, llevar a Lisetita, que dentro de unos cuantos minutos hace su arribo ahí al kinder, al pre-kinder. Ahora ya les dan a esos niños unas nuevas, mejores oportunidades, y al Juan Jaimito con sus zapatos, sus mochilas, y todo lo que en su tiempo hicimos con los hijos, ahora pues ya nos vemos retratados como abuelos, y lo más importante es que cuando lo haces con todo el corazón y con todo el amor del mundo, vuelves a ser padre, ahora ya con más experiencia, más apapachador, tipo don Efraín Méndez Aguilar, que él le toca, pero le toque directamente estar ahí pues atendiendo a su familia. Y creo que preguntarle, Fred, ¿cómo te fue este sábado y domingo con respecto a las compras de pánico en el regreso a clases de los muchachos? Pues se presume compras de pánico, pero yo creo que no hubo ni
compras, no hubo pánico porque no hubo compras, ¿verdad? Porque no hubo recursos económicos. Todavía vienen los pagos, hay que decir, todavía vienen los pagos de inscripción. De inscripción, y que vamos a ver qué cara ponen los profesores, los directores, cuando haya gente que, padres de familia que no han podido pagar, si les van a recibir a sus hijos o les van a dar cuello, como luego dicen. Ya lo veremos este día, ya veremos las quejas. Se habla a nivel nacional de que, por ejemplo, 4 estados no van a tener clases, o sea, los chamacos. La CENTE amenaza que no asistirán. Y aparte, que aquí a los profesores que quieran asistir, no los dejarán asistir. Aparte, es Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, y una parte, yo creo que de la Ciudad de México, ¿no? En el DF. Y bueno, pues aquí se puede decir que no tenemos ese problema, ¿no? Sí va a ir a ver algunos despistados, algunos maestros que quieran emular allá esos grandes movimientos, que pues, son otros intereses. Para mí, la verdad, son otros intereses, y que hay mucha gente atrás de esto alimentando ese desastre de que los niños no tengan educación. Por ahí se habla de que los padres de familia acudirán hasta derechos humanos y interpondrán demandas contra quien resulte responsable por esta situación. Es lamentable, la verdad, es lamentable que esto suceda. Repito, por intereses no educativos, intereses políticos, económicos y de poder, de grupos que se disputan el poder y que pues tienen como rehenes a los alumnos principalmente de estos estados, y que de prosperar esto en estos estados, seguramente brotarán otros movimientos en otros estados, porque pues, si hay la complacencia del gobierno federal en permitir este tipo de atropellos en contra de los alumnos y de los padres de familia, pues se va como la enfermedad, ¿no? Si no la atacas, te sigue caminando, y eso será. Esperemos que ojalá llegue a un feliz término. Y pues aquí en nuestro Tamazunchale, en nuestro estado, yo creo que vamos a estar bien. Ya todos los padres de familia por ahí los vimos con muchos esfuerzos, ¿no? Comprando sus paquetes de útiles. Por ahí vi un anuncio que decía que a un padre de familia le cuesta pues casi como 600 pesos el paquete, ¿no? Que el básico, falta el rosario que les vayan a dar los profesores a los alumnos ya hoy o mañana, no sé, que habrá muchos infartos, porque la verdad pues todo está por las nubes, muy caro, no hay empleos, no hay chamba, y sí, sin embargo, contra todo eso, los niños van a la escuela, los padres de familia hacen hasta lo imposible por mantener sus estudios, no se diga, pues ya los que van a la prepa, los que van ya a la profesional, a la universidad, al TEC, que son apoyados por sus padres, claro, hay algunos que ya laboran, chamacos que ya laboran y ayudan con el gasto, pero donde el padre de familia es el que tiene que apoquinar por completo estos gastos, pues se las ve difícil. Ojalá y les tengan la manera de mandar a sus hijos a la escuela,
Y claro, también desde aquí, una recomendación, pues si los mandan a la escuela a estudiar a estos alumnos, pues desde aquí les recomendamos que vayan a eso, que no defrauden a sus padres que con tanto esfuerzo adquieren los útiles, los zapatos, los uniformes y todo lo que piden en las escuelas, los pasajes. Entonces, ojalá y lo aprovechen y tengan un feliz término al término de este ciclo escolar. Pues Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, lugares donde ha florecido la gente, meses, años, los alumnos ahí lo tenemos, no sé cómo los habrán evaluado. Sin embargo, la parte oficial manifiesta que 25 millones de alumnos regresan el día de hoy a clases. Y qué bueno que en este caso aquí en Tamazunchale, que hay una escuela formadora de maestros como es la Nehuapo, en Nehuapo desde las 7:30 están anunciando, tenemos por ahí a nuestro personal ya listo para ser testigos de cómo una escuela normal de la Huasteca Potosina de Nehuapo está pues abierta, lista, para que sus alumnos lleven otro tipo de mensaje, los que van a ser maestros, otro tipo de mensaje, otro tipo de educación, en donde el eje central, Tabo Castillo, sean los alumnos. Sí, Jaime, creo que valdría la pena revisar hasta la constitución política en el caso de lo que argumenta don Efrén, porque resulta que en las modificaciones que se hicieron al artículo 3º constitucional viene algo que va a poner en riesgo hasta la estabilidad gubernamental, porque dice que la educación debe ser obligatoria, laica y gratuita, pero además se atrevieron a acomodarle el calificativo de que debe ser de calidad, y creo que ahí nos vamos a tener que quedar cortos todos, empezando porque hace falta mucha infraestructura, ya no nada más la voluntad de los maestros y los programas de educación que luego son fusiles de experimentos que hicieron en otros países y que luego finalmente se aplican aquí ya con el fracaso augurado, porque ya no prosperaron en otras latitudes, como el caso que nos ocupa, de experimentos que ya se hicieron, por ejemplo, en Chile, que se hicieron en Cuba, que se hicieron en Argentina, y que fueron un fracaso. Y aquí apenas están haciendo las novedades ahí, que yo oigo que algunos maestros dicen, tengo que subir a plataforma, quién sabe qué, le voy a trabajar en Pemex, o qué canillos andas haciendo, ¿no? O te vas a echar unos clavados, yo conozco a uno que es bueno para los clavados, y conozco una plataforma, la única de 10 metros que está allá, en la alberca de mi amigo Tito Ávila, que le enviamos un saludo. Saludo siempre y un afectuoso abrazo. Pero ya fuera de chascarrillos y todo lo que conlleva esto, en realidad sí vale la pena volver a los aspectos tradicionales de la educación. ¿Cuáles son? Primero, que el alumno asuma su responsabilidad al llegar a una educación, que respete a sus maestros, que es bien difícil, pero finalmente es lo que tenemos, y los maestros hacen esfuerzos increíbles por conducir la educación. Y la otra también es que haya cierta apertura en los planteles con el famoso los reglamentos internos que ya son anquilosados, ya son de yo creo que desde la Inquisición los hicieron, a los alumnos ya no les permite ni siquiera ir por ahí con un poquito de apego a la moda o algunos aspectos que luego hasta son triviales y que valdría la pena alentarlos en ellos para que no se convierta el regreso a clases en un regreso a un círculo de nada más de autoritarismo y de situaciones ya definidas de lo que fallidamente debe ser nuestra formación para enfrentar ya un universo social o un contexto de competencia profesional. Y finalmente quiero también hacer una mención muy especial aquí de las escuelas que han sido muy solicitadas. Una, pues la escuela secundaria Justo Sierra Méndez, por su tradición, por la trayectoria que tiene en formación de excelentes alumnos, la escuela Macedonio Acosta, no se diga, la escuela Jaime Nunú, la escuela Leona Vicario, están esperando mejores tiempos, y enviamos un saludo a todos ellos. Sabemos que la vibra es muy buena y las intenciones son bastante buenas,
además de los perfiles profesionales que tienen los maestros y que nos consta que pues ellos con toda la voluntad del mundo están aceptando el gran compromiso que significa encauzar estas nuevas generaciones por caminos de formación y de preparación académica excelente. Pues extraordinaria la memoria de nuestro compañero Tavo Castillo al recordar esas instituciones pioneras, la Escuela de Niños, la Macedonio Acosta, la Escuela de Niñas, la Leona Vicario, y posteriormente ya vienen las escuelas federales como la Jaime Nuno, la Francisco González Bocanegra y las escuelas, hombre, las escuelas secundarias que ahora ya son tres, antes exclusivamente era la del centro, la escuela Justo Sierra Méndez que lleva este nombre, pero también destacar allá la Mártires de Cananea en los Tamarindos, la Benito Juárez de allá en Zacatipán, y por qué no recordar los alumnos que ya están, ya tienen más de una semana laborando allá en el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, y pues los Cebetis, y los que están en la Autónoma Campus Tamazunchale, ya muchachos que están ahí, ya tienen un buen tiempo trabajando, estamos esperando nada más los resultados de las primeras generaciones de la Autónoma, y pues seguir alentando y reconociendo ahí el trabajo que se está efectuando en el TEC de Tamazunchale. El CEBETIS se está estrenando director, no hemos tenido la oportunidad de ir por ahí a platicar, pero sin duda alguna es una escuela ya encaminada con un prestigio innegable y que pues allá los nuevos dirigentes tendrán que retomar las riendas y seguir encauzando a estos muchachos por el camino del bien, como durante tantos años se ha prestigiado este tecnológico 187 de Tamazunchale. Pero también este fin de semana, pues el sábado, tuvimos una actividad especial, algo inédito en esta casa editora, fuimos invitados por las autoridades, en este caso por el Congreso del Estado, que venía aquí uno de sus diputados, el diputado Héctor Mendizábal Pérez, el sábado a hacer una entrevista. Nos solicitaron una entrevista aquí a en vivo en la televisora y pues hicimos un trabajo pues diferente. Juntamos el programa Entre Mujeres con el de Tamas Visión, inédito, jamás lo habíamos realizado. Sin embargo, creemos que con una institución tan importante como es un Congreso del Estado, que uno de sus 27 diputados estuviera aquí, obviamente pues, se le dio toda la importancia y toda la difusión necesaria. Creo que la respuesta de nuestro teleauditorio está, hemos recibido llamadas de Gilitla, llamadas de Matlapa, incluso aquí de Tamazunchale, y mucha gente que lo vio en internet al diputado Mendizábal, en donde creo que se cumplió ampliamente con esta difusión, y posteriormente ya el domingo, en una rueda de prensa donde estuvieron ahí pues los regidores, tres de los regidores, porque creo la regidora Marisa no se encuentra en la ciudad, y los panistas distinguidos, una rueda de prensa, posteriormente un desayuno por ahí, para culminar con el primer informe de Héctor Mendizábal Pérez. Aquí Hernández Huizar, el expresidente del partido, ahora Hidalberto Torres, la licenciada Torres y nuestro amigo, hombre, que dice que fue broma, sí, dijo que fue broma, le digo, oye, pero una broma no se dice públicamente, pero eso ya quedó ahí. Lo interesante es que Héctor de ahí se trasladó hasta el Bohío Siller, en donde dio un informe corto, preciso, donde estaba señalando de una manera muy puntual las actividades, las acciones, las veces que ha subido a la tribuna, y pues nos dio la oportunidad de Fren y Tavo de saludar a gente de Gilitla, como en este caso de San Martín, de Astla, de muchas partes de aquí de nuestra querida Huasteca, y panistas reconocidos, sin faltar hombre ahí, Gumercindo, todos aquellos, los viejos panistas, Sotero, todos ellos por ahí que van a salir en pantalla, pues estuvieron acompañando ahí a Héctor Mendizábal Pérez, Efraín Méndez Aguilar, van a ir todos los panistas que controla Valdemar, van a estar presentes, y efectivamente, dicho precisamente por un funcionario de primerísimo nivel, don Efraín Méndez Aguilar. Sí, vimos ahí gente de todos los municipios, ¿no? Se puede decir donde el PAN tiene sus comités,
como es Gilitla, hasta San Antonio, vino San Antonio, vino Tampacán, vino San Martín, y bueno, comentaba yo que en este informe, pues, no fue de una manera muy, muy formal, ¿no? Vino a, ahora sí que a dar la cara. Vino a decir, aquí estoy, hemos hecho esto, a hablar de su partido, qué propone, hasta donde oímos y lo que vimos, pues trae unos planes magníficos, como siempre sucede en la política, ¿no? Pero también otra percepción, otro que yo alcancé a observar en esta reunión, es que veo al panismo más tradicional, aunque los identifiques con cierto grupo, hasta de externo, ¿verdad? Es el panismo más tradicional de todos los municipios que vinieron, que siempre han estado ahí. Aquí vamos a nuestro amigo Jaime Galván, que sigue ahí. Estuvo Jorge, el delegado, el hijo de Lupe Rivera. Los presidentes, los comités. Es el de San Martín, el de Axtla. Y el de Tampacán. De Tampacán, Dolores Besanilla. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que se identifican más con esta corriente, como existe en todos los partidos, hay diferentes corrientes, pero aquí se identifican más. Hay muchos que fueron porque son panistas y a lo mejor congenian con los dos grupos que en este momento se puede notar que existen en el PAN. No es un secreto a voces que pues están ahí esos dos grupos que mantienen, ahora sí, hasta ahorita, dividido al partido. Pero por lo pronto ahí estuvo, por ejemplo, don Alejandro García Lara de San Martín, que ya fue presidente, pero por el PRI, ¿verdad? Pero que ya tiene algunos años militando ahí en Acción Nacional junto con su esposa, que ha sido regidora. Lolita. La señora Lolita. Darío Herber, que se pasó ya hace algún tiempo al PAN. Y Javier Antonio Castillo, pues expresidente municipal y ahorita muy anda muy, ahora sí que muy pegado con este grupo. Y así vimos a mucha gente que asistió a la reunión, al informe, porque claro, también ya se acercan los tiempos políticos y habrá que estar midiéndole, ¿no? A ver si me quedo aquí o me paso para allá. O ojalá se olviden de que, pues si me das esto, si ya dejo este grupo, ¿verdad? Y me voy para allá, y ya se le olvida el rencor que le tuvo a la otra fracción. Pero así es la política. Yo siempre le he dicho, no estoy de acuerdo, pero desafortunadamente en estos tiempos así se maneja la política. Yo no digo que no pueda haber política buena, sana, ¿verdad? De social, de trabajo, sí hay, pero estamos viendo que prevalecen los intereses económicos de poder para estar ahí. Por ejemplo, podemos criticar al contralor del ayuntamiento de aquí, de Tamazunchale. ¿Por qué? No asistió al informe de uno de sus diputados y además ese partido le dio la oportunidad de estar ahí. De estar ahí y pues la verdad es, esa es ingratitud, ¿no? Porque esté o no esté con ellos, pues puedo asistir al informe, ¿verdad? Escuchar qué dice mi diputado, porque es su diputado del partido. Sí. Tiene que, ahora sí que cuerpear, ¿no? A esa gente que lo llevó al poder. Vimos aquí al expresidente municipal de Axtla, aquí don Luis Mérida. Vimos a su hermano Nacho Mérida.
Entonces, mucha gente que se va a aglutinar en esta corriente y bueno, pues a lo mejor las diferencias puedan ser pues digeridas por cada uno de los grupos para que el PAN pues logre en el 2018 poder sobresalir, que hasta ahorita pues ya echan las campanas al vuelo, ¿no? Que ya casi la tienen en la bolsa, pero que no se les olvide que del plato a la boca se cae la sopa, o sea, las coyunturas van a estar al orden del día. Y así como ven muerto ahorita casi al PRI, es un monstruo que en su momento puede revivir y los va a sacar de esa fiesta que ya tienen preparada. Por lo pronto Mendizábal cumplió, dijo de inicio, vengo a informar, vengo a estar aquí con los panistas, con la ciudadanía, porque soy un diputado plurinominal. Un diputado plurinominal no tiene distrito. Entonces, por eso dice, vengo aquí y asistiré a otros lugares también a informar las iniciativas. Dice que presentó 27 iniciativas hasta la fecha. Algunas en conjunto con otros partidos políticos que están de acuerdo en esas ideas. Y ahí está Mendizábal, para que no seamos nosotros, sino que sea los panistas y la ciudadanía como diputado quien juzgue su trabajo y lo pueda calificar. Bueno, pues habrá que reconocer la habilidad del diputado Héctor Mendizábal. Cuando se le preguntó acerca del gobernador del estado, dio su punto de vista, reconoció el trabajo en común que realiza con Guillermo Morquecho, que han realizado iniciativas de manera conjunta, pero sobre todo también el panismo aquí local, hombre, fue agradable ver ahí a don Beto Torres, a Gumercindo, a Berito, a Sotero, a los Benitos, a Rodríguez y a Benito Sabino, mira, ahí lo tenemos en pantalla, y otra playa de panistas que de alguna manera siempre han dado ahí la cara con sus altas y sus bajas. Sin embargo, creo que Mendizábal tuvo ese tino, el equipo de Mendizábal, de poderlos invitar. Y dicen, yo no voy donde no me invitan, pero creo que así la invitación fue un poquito más abierta y la respuesta está ahí, don Tavo Castillo. Mira, se había calculado que después de los informes, después del mes de septiembre, iba a comenzar ya la lucha electoral, porque se avecina la madre de las batallas, el cambio, el relevo en el gobierno de la República. Sin embargo, pues el que madruga Dios lo ayuda, y aquí vemos ya parte de ese trabajo que se está haciendo en recomponer las estructuras, en palpar cómo está la situación política en cada uno de las regiones de nuestro estado. Y me gustó mucho la postura de Mendizábal en ese ensayo increíble que se hizo aquí de comunicación, donde estuvieron el programa Entre Mujeres y su servidor, que nosotros, Damas Visión, estuvimos pues platicando, más que nada, más que interrogando o entrevistando, platicando con el diputado, y con mucha cautela dijo lo siguiente que no se nos debe olvidar, para los que están hablando de que, suponiendo cosas, dijo que el triunfo de Acción Nacional en el pasado proceso había sido circunstancial, que más que otra cosa había obedecido a un voto de castigo contra el PRI, no exactamente en tener una estructura ya, una maquinaria bien aceitada y bien comprometida con lo que va a ser el proceso que se avecina, y que no había que dormirse en sus laureles, ahí está, él lo refirió. Y la otra situación es que reconoce el trabajo del gobernador del estado y reconoce el trabajo de Guille también como parte de la Comisión de Salud.
Y cuando le preguntamos sobre Peña Nieto, que le preguntó su servidor, algunos hasta me dijeron, oye, pues es una pregunta necia, seguramente te va a decir que no sirve, ¿no? Pero casualmente anoche, viendo las encuestas de que presenta CNN, pues resulta que nuestro presidente municipal tiene los siguientes resultados. Presidente de la República. Presidente de la República, porque luego nos vamos a ir a lo municipal y resulta que cuando mucho 2 ciudadanos de cada 10 están de acuerdo en el gobierno, lo cual quiere decir que está muy bajo su popularidad y sus límites de aceptación en, pues entre el populacho, entre la gente, no así en la clase política. Y nos quedamos sorprendidos, decir, bueno, si eso tiene el presidente de la República, previo a su informe, ¿cómo andarán los presidentes municipales, los de los municipios de la Huasteca? Y pues lo bueno es que no nos atrevemos a hacer encuestas, porque finalmente, pues la mejor calificación la va a tener siempre el pueblo y la ciudadanía. Pero son los indicadores de que pues comienzan a abrirse ya las hostilidades en torno a lo que va a ser el gran proceso electoral. Y qué bueno que, como Mendizábal, pues también tenemos la promesa de la diputada Guille, que pues hizo el compromiso de estar aquí con nosotros y de traer la información de lo que está haciendo ahí en las altas esferas del Congreso del Estado. Creo que pues es interesante este ejercicio que hizo Mendizábal, y qué bueno que cuando menos la familia de Acción Nacional pues estuvo presente en ese evento. Pues interesante, ahí está, un fin de semana muy satisfactorio para el panismo de la región Huasteca Sur, aquí con la presencia y el informe, el primer informe de Héctor Mendizábal Pérez, y como tú dices, Gustavo, también estamos ya con las puertas abiertas para que en unos días más Tamás Visión, Entre Mujeres y todo el equipo estemos muy atentos para poder recibir y transmitir también el primer informe de nuestra querida compañera, la diputada Guillermina Morquecho Pase. Pero es el momento de escuchar a nuestros mensajes comerciales. En un momento continuamos. Cuida que al entrar 2 no resulten 3. Prevenir está chido. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú, decide Tech. Antes de salir a carretera, recuerda revisar el estado mecánico de tu automóvil. Verifica que lleves herramienta y llanta de refacción. Checa los niveles de líquidos y la presión de las llantas. No manejes cansado. Respeta los límites de velocidad y las señales de la carretera. Por unas vacaciones seguras. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. El Congreso del Estado escucha las voces de las uniones ganaderas, autoridades y la Facultad de Agronomía para construir una nueva ley de ganadería. Se busca la entrega de apoyos a productores, conservación y mejoramiento de tierras, protección contra el abigeato y seguridad en la movilidad del ganado. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Esta es una recomendación para las amas de casa. En Carnicería La Granjita del Barrio del Carmen, si pide carne blandita y fresca, la tenemos. Chicharrón de cerdo y res, pollo fresco, cecina, tibón, arrachera, chorizo, un extenso surtido de cortes de carne de la mejor calidad para usted, señora.
Carnicería La Granjita, Avenida Morelos, esquina con 12 de octubre, en el barrio del Carmen, en Tamazunchale. ¡La esperamos! Recuerda, en esta temporada vacacional, al momento de consumir alimentos preparados fuera de tu hogar, hazlo en lugares higiénicos y verifica su color, olor y textura para prevenir infecciones estomacales. No olvides lavarte las manos antes de comer. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. San Luis Potosí grande, San Luis Potosí fuerte. El Congreso del Estado aprueba donación de terreno y estímulos fiscales para la Ford Motor Company, que propiciará crecimiento, exportación y miles de empleos para nuestro estado. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Pastelería y panadería La Nueva Esperanza. Extenso surtido en pan dulce, bolillos, pasteles para toda ocasión, bodas, 15 años, fiestas infantiles. Pedidos al teléfono 483-107-3319. El mejor pastel y pan. Avenida Hidalgo número 102, Tamazunchale, San Luis Potosí. Pastel de merengue, queso Filadelfia, chocoflan, pay de queso, pay de piña. Le damos sabor a tus ocasiones especiales. En Pastelería y Panadería La Nueva Esperanza. La Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en Tamazunchale te invita a inscribirte a sus carreras: Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, Ingeniería Mecánica Eléctrica e Ingeniería Agroindustrial. Informes: kilómetro 5 carretera Tamazunchale San Martín. Escríbenos a dirección@crh.uaslp.mx o llama al teléfono 52483-362-4500. Te esperamos. Cuida que al entrar dos, no resulten tres. Prevenir está chido. Regresamos con más información. También hay noticias muy interesantes que generalmente esto, Tavo y Efren, se viene dando de manera recurrente. Dicen por ahí en la capital del estado que faltan médicos especialistas en la Huasteca. Obviamente, ese es un cantar, es un que siempre se ha estado manifestando por dos razones. Una de las principales es la inseguridad, y más en estos tiempos que, de acuerdo a las estadísticas, aunque no se dicen plenamente aquí en el estado de San Luis Potosí, pues la gente empieza a tener temores, sobre todo ahí mismo en la capital, en donde muchas colonias, pues ya no es aquel San Luis tan tranquilo que en su tiempo se daba a conocer y todo se difundía. En la Huasteca, pues los índices también están manifestando que hay un incremento en esto. Pero ¿qué pasa con los servicios de salud? A pesar de ofrecer buenos y jugosos sueldos, pues ya los médicos no quieren venir por el bajo desarrollo. Es muy notable y característico que los especialistas quieren ciudades que tengan desarrollo, porque independientemente de trabajar en los centros hospitalarios de la Federación, pues también tengan la oportunidad de montar una clínica particular y de esa manera pues desarrollarse más como profesionistas y el ingreso sea mayor. Sin embargo, Efraín, creo que es interesante pues seguir picando piedra en el sentido de que las autoridades deben de hacer un reclamo permanente para que sus centros hospitalarios, en sus hospitales, en sus clínicas, pues tengan los servicios que la población requiere, sobre todo en los lugares más apartados de los municipios. Eso siempre ha sido un problema, un conflicto, se puede decir, para la Secretaría de Salud. Se ha agravado con esto que mencionas de la inseguridad, sí se ha agravado, pero siempre ha sido que nadie quiere venirse. Decíamos siempre, comentábamos, qué gran especialista se quiere venir a meter a Tampacán, a San Martín, a Tanlajas, a San Antonio, pueblos olvidados que pues ni las carreteras sirven para llegar al hospital, ¿no? Entonces, ese siempre ha sido el problema. Pero aparte, bueno, tenemos otro problema: no hay ni medicinas, no hay ni medicamentos en los centros de salud.
No sabemos qué plan se pueda implementar. El gobierno del doctor Carreras va para un año, va a dar su informe. Tendrá 5 años más. En este transcurso tendrá que ser un plan que le pueda funcionar para traer, si no grandes especialistas, pues sí médicos reconocidos, médicos con trayectoria. Pues a lo mejor por días nada más, por temporadas, por cada semana. Y lo que decía el presidente de Tampacán, buscar lo que es el apoyo de la telemedicina, que le llaman ahora, a distancia, ¿verdad? Por las redes de internet, apoyarse para el tratamiento de los pacientes que requieran algo más especial. Pero sí, pues tendrían que hacer un plan también, porque luego entra el famoso sindicato, entran los intereses. Desafortunadamente, en nuestro querido México todo se politiza, hay que reconocerlo. Entonces, mientras también eso siga prevaleciendo, pues la verdad que no va a funcionar, aparte de que hay esas carencias. Ojalá y el doctor Carreras pues tenga algún plan y se apoye en su jefa, ¿no?, que es la doctora Mónica. La doctora conoce perfectamente este tipo de situaciones porque los ha vivido. Entonces a ella no le pueden contar qué falta y qué no falta, por qué. Ella lo sabe. Ella tendrá que informarle y a lo mejor pues dar alguna opinión al gobernador para que se pueda pues abatir este problema. O a lo mejor desde el centro el gobierno federal puede implementar algunos nuevos planes de estancia de médicos aquí, a lo mejor no ahora sí que para siempre, sino que por tiempos, por temporadas, para que acepten. Y pues a lo mejor vienen como de paseo a los lugares turísticos que hay acá en la Huasteca. Sí es difícil combatir esto, pero algo se tendrá que hacer. Al inicio de trabajo en Coplamar, recuerdo que eran cada 3 meses, Tavo Castillo, había una rotación de médicos especialistas. Incluso ya la gente ya sabía que cada 90 días estrenaban médico especialista, y esto al final parece ser que sí estuvo funcionando. Desgraciadamente se vino la inseguridad rampante y acabó con esta situación. Sin embargo, Tavo, ¿se puede apelar a aquel juramento médico que dice que pues está en el servicio, o ya también se lo pasan por el arco del triunfo? No, Jaime, dice bien don Efrén que hay problemas de tipo sindical, pero también hay problemas de tipo institucional. Resulta que ahora es muy difícil que un alumno, un médico de la Universidad Autónoma de México venga a hacer su residencia aquí, porque no le dan chance. Sencillamente San Luis para San Luis. Y eso ha venido a bloquear de alguna manera la decisión de tener, o la posibilidad de tener, una estructura básica, elemental, de especialidades. Nosotros sabemos que las especialidades más importantes que no deben faltar en cualquier hospitalito, pues debe ser un ginecobstetra, un pediatra, un cirujano, un internista. Y el otro asunto, el otro problema por el cual no vienen, además de la falta de infraestructura médica que no hay, es que la mayor parte en la actualidad del equipo de investigación y de desarrollo en medicina se hace en equipo. No puede trabajar la gente en solitario como antaño se hacía,
Y si alguien quiere progresar académicamente, tiene que estar por fuerza en un hospital de alto nivel para tener las oportunidades, porque aunque se oiga mal, pero finalmente también en medicina, echando a perder se aprende, y entre más casos de atención haya, pues hay mayor posibilidades de ir mejorando y perfeccionándose en lo que es la práctica médica. Hay asuntos que no nada más competen a la buena voluntad de los especialistas en venir a hacer una residencia, pero sí valdría la pena que cuando menos temporalmente estuvieran por aquí. Ya lo hizo Javier Pacheco cuando arrancó su gobierno municipal en Gilitla, se trajo una plantilla básica de especialistas y después de estar unas semanas por ahí recorriendo los lugares y conociendo a la gente, pues los mismos especialistas dijeron, no, pues nosotros quisiéramos quedarnos aquí, porque como que hay falsos temores, pero además cuenta mucho, tiene mucho que ver el desarrollo profesional de un especialista, y por eso la gente no quiere, los especialistas no quieren venirse, ellos prefieren, como dice el dicho, prefieren ser cola de león y no cabeza de ratón, ¿no? Porque finalmente está de por medio su formación y su futuro profesional. Son temas que se tienen que analizar a fondo, pero tenemos la gran esperanza de que, pues, con gente que conoce a nuestra región y que está en las altas esferas en la toma de decisiones en materia de salud, pues pueda haber un repunte o cuando menos una actitud más adecuada a lo que son las necesidades urgentes y emergentes de regiones como Tamazunchale, donde no nada más dan cita los vecinos del estado, sino que vienen también de los estados aledaños, y afortunadamente pues tenemos colindancia histórica y tradicional con municipios que están aquí a la vuelta de la esquina y que también son parte de, con los cuales compartimos un destino común y una trayectoria de vida que tiene que ver con los mismos problemas y las mismas incidencias en materia de salud. Pues vamos a buscar la oportunidad de dialogar con nuestra amiga la doctora Mónica Liliana Raquel Martínez, titular de salud en el estado, para que nos comente y nos diga exactamente qué es lo que pasa, cuál es el problema mayor con esto de los especialistas que no quieren, por ningún motivo quieren venirse por acá a trabajar a la Huasteca. Méndez Aguilar, ¿con qué nos vamos esta mañana? Un comentario acerca de eso. Hace algunos años, siendo presidente, aquel famoso mazo en Matlapa, Marco Antonio Sánchez Ordaz, trajo unas brigadas, por así decirle, de muchachos, de jóvenes, del poli, del poli, que trajeron equipo, trajeron, ahora sí que herramientas, trajeron todo, hasta medicina, y trajeron hasta sus tiendas para instalarse primero en la cabecera y atender en varias especialidades, y después ahora sí que se remontaron a las comunidades y allá se quedaron. E incluso cuando se fueron, le dejaron al presidente municipal un cuaderno de todos los padecimientos y enfermedades que, por ejemplo, se daban en una comunidad y los que se daban en otra. Algo muy completo, y no le costó más que mantenerlos en ese tiempo, esa estancia, darles de comer y, claro, lo más importante para ellos, ¿verdad? Para estos jóvenes. Yo digo que eso se puede seguir haciendo ahora con las nuevas tecnologías. Ojalá y haya ese tipo de programas, no sé cómo le llamen, para que los municipios como Tampacán, como San Martín, Matlapa, los vuelvan a reactivar y se pueda ayudar a la gente de aquí, de estos municipios. Porque sí hace mucha falta, yo siempre lo he dicho, no hay dinero que alcance cuando estás enfermo, la verdad. No te va a alcanzar ningún, hasta los que tienen mucha lana, la verdad, porque bueno, ellos se atienden en buenos hospitales o se van al extranjero, pero como quiera es gasto, ¿no? Entonces, qué bueno que Mazo en su tiempo
hizo eso y esperemos que se vuelva a dar, a lo mejor no en Matlapa, pero en otros municipios que también hay mucha necesidad de contar con este apoyo de la medicina ya más, más especializada. Bueno, pues desgraciadamente el tiempo ha concluido, tenemos el compromiso ahorita de estar ahí con los jóvenes y los niños que regresan, 25 millones de alumnos regresan a clase esta mañana. Ya nos vamos, don Rafael Méndez Aguilar, buenos días, nuestro querido poeta urbano, don Octavio Castillo Mendoza, muy buenos días, y los seguimos invitando para que nos acompañen hoy en punto a las 8 de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. Nos vemos a las 8.